Miren, paisas, estoy aquí al lado de Los Ángeles, California. Miren ustedes aquí el monte. Allá está un puño de casas. Luego me pregunto que por qué no aquí donde estoy precisamente parado. Se puede construir una casita. Digo, ¿a quién le puedo comprar el terreno? Pero ustedes ya sabrán que es del gobierno. Es federal, estas tierras. No nomás es de venirse a vivir. No, aquí hay que tener billete, poder, permisos, puro rentar. ¿Quieres construir? Construye y paga la tierra de por vida. Así funciona, pues, ah, paisas. Aquel día estaba sentado para allá y mirando para estas montañas, hasta acá arriba, pensando, digo, cómo estaría chingón construir una casa aquí en estas montañas. Fíjense, paisas, hasta las plantas tienen agua potable para poderse regar. Imagínense aquí la cima de la montaña. Para esta palma que plantaron aquí. Imagínense el poder de este país. Para todo hay. Así es, paisas. El país más rico del mundo, el poderoso, sanguinario. Ya les digo, países, por eso tantas. Aquel día, países, hice un video mencionando el problema que hay allá en vamos a mencionarlo, en Israel, pues, todo ese pinche problemón que se está haciendo. Como que acabadera de criaturas, de gente. Mencioné esas palabras que creo que están prohibidas, paisa. ¡Qué pura madre me subieron el video! Creo que hasta ahorita está bien censurado. Hasta me dio miedo. Yo digo, no me vayan a llamar, me vayan a quitar mi canal. A ver, yo tengo este pinche canal nomás de pura para subir unos videos como recordatorios de cuando llegué a Washington. Lo abrí. Mi recorrido y a grabar y el desmadre. Y luego empecharle porras a mi presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ganó la presidencia, paisas. Ya no sabía cómo expresar tantísima alegría, paisas, que voy abriendo mi canal. Y de ahí me agarré. Que cómo fue posible de que lo hayan dejado gobernar a México. Pero ya después investigué y pues como ya habían robado todo. Como ya habían robado, ya habían privatizado todo en México. Ahora sí, dejen ganar a Andrés Manuel López Obrador. De todos modos, México ya quedó en ruinas. Y como dice mi presidente, pues, con lo poco que le dejaron, está sacando adelante a nuestro país. Lo destrozaron, paisas, feo. Ahorita con la delincuencia no se sabe ni qué hacer. Cerca de mi pueblo es un pinche desastre por la delincuencia. Es como este país, pues si este país puede robar a base de poder de terror, así los narcotraficantes gobiernan ciertas áreas a base de terror. Así se adueñan de, así como los países cobran impuestos, así los narcos el piso. Tienes tanto ganado, tienes que pasarme cierta cantidad de dinero. Por cada cabeza, por cada tierra, por cada metro cuadrado. No, se está poniendo bien cabrón, paisas. Conocí a unos amigos por allá, por Washington, que son de Durango. Y dice que se la pasaban bien a toda madre. Pero nomás de repente les llegó el narco que creí. Queriéndoles cobrar por cada cabeza de ganado que tenía. Se fueron a la ruina y mejor decidieron venirse para acá. Ya son mayores de edad, pues, y tuvieron que huir de aquí, de huir de México, pues. En aquellos años que anduvieron por acá, por Estados Unidos, llegaron con tanta ilusión de querer trabajar allí en México y no, el narco no los dejó trabajar a gusto. Ustedes han de decir, no, que México ahorita está viendo la chingada, que este gobierno, que no sé qué, no, paisas, si supieran que por todo, creo que ahorita, a comparación del problema que tienen allá por Medio Oriente, paisas,
Nosotros estamos en la gloria, cabrón. Como era aquí en Estados Unidos, a veces voy a las tiendas y pues me gusta preguntarle a la gente de cómo va el negocio. Dice que están disminuyendo mucho el inventario porque ya las ventas están cayendo. Porque precisamente anoche fui a comprarme una cervecita para tomármela aquí al pie de la... aquí al pie del cerro. Si supieran, paisas, del pinche la oscuridad, qué bonito se disfruta aquí, mirando hacia las montañas, el silencio. Lo bueno que no... Sí, pues a veces mencionan de que hay mucho... Ahí amanecen unos cuerpos tirados ahí en el... debajo de esos puentes que están para allá. Pero nada que ver. Y pues yo no me arribo para allá. Pero paisas... Y sí, le pregunté al de la tienda que cómo estaba. Y sí, me platicó eso, que está bien cabrón. Todo bien caro, la gente ya no gasta. Está un poco delicada la situación. Sí, paisas, les digo que... Vamos a hablar de nuestro país querido, nuestro México querido. Está cabrón, paisas, pero... Pero podemos salir adelante... como en todas partes, también aquí en Estados Unidos, como les digo, está poniendo este cabrón. Viene, se deja venir gente, pero después se arrepiente, se raja, porque miren la situación media cabrona. Y dice, no, mejor me voy con mi papi, con mi mami, a que me mantenga. Mucha gente no aguanta la carrilla, las putizas acá en Estados Unidos. Este recorrido, esta... años que hemos pasado por acá, por Estados Unidos, haces amistades, ellos te echan la mano por cualquier problema. Esas historias algún día se las voy a contar, paisas. Algo muy interesante. Pero les digo, paisas, no sé qué va a ser del gobierno que vengan con la Sheinbaum. Al según se va a poner bien cabrón, quién sabe. Ojalá y no, pero no creo. No creo que nuestra gente de México la dejen gobernar mal. Porque al según va a haber, esa señora va en contra de sus principios de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos analistas lo dicen, que aunque no lo dejan hablar mucho, pero al parecer está con los poderosos. Me da mala espina porque hasta la Xochitl, ¿cómo Xochitl? Esa cotorra, esa cabrona que no sabe ni hablar. Creo que hablo más bonito yo. Le empezó a decir, le empezó a echar porras a Sheinbaum. Digo, eso da mala espina. Digo, cabrón, está medio delicado eso. Pero bueno, como dijo mi jefe, de peores hemos salido. Siempre han venido gobiernos, van y vienen y nosotros, de un modo o de otro, salimos adelante. Ah, tengo miedo que se me vaya a acercar una pinche culebra de cascabel, pero no, ahorita están invernando, están durmiendo. Ya por mayo yo creo que ya está la pinche, ya no creo que se pueda meter muy fácil por acá. Ya les digo aquí la pinche situación. Cada vez que uno investiga más, hasta miedo le da a uno. Pero bueno, aquí andamos. No nos pasa nada. Vale, pues, paisas. Ahí los dejo.